Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de BikeWay.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo mostrar información personalizada para cada uno de vuestros usuarios y después de un login. Es esencial haber visto antes el tutorial que he publicado de cómo crear campos personalizados en el perfil de usuarios, ¿vale? O sea, lo que hemos creado con el plugin que os he comentado son estos campos adicionales, ¿vale? Un campo de texto, un área de texto y un campo de selección. ¿Vale? Entonces, antes de entrar en lo que es el tutorial que vamos a comentar hoy, os agradecería que si os gusta el contenido que realizo, le dierais un like, suscribierais al canal, activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta, la dejéis en comentarios. Vamos con lo que es el tutorial y lo primero que vamos a hacer es una página para el login, ¿vale? Y luego una página para mostrar la información que personalicemos para cada uno de nuestros usuarios. Yo voy a empezar con el login, ¿vale? Tengo aquí ya la página creada y lo que vamos a insertar es el widget de acceso, ¿vale? Insertamos aquí, bueno, lo voy a centrar un poquito aquí. Y respecto al formulario, pues bueno, lo único que voy a hacer es crear la redirección que nos redirigirá a la página donde vamos a mostrar la información personalizada. Para ello clicamos aquí y aquí copiamos la URL. ¿Vale? La URL es esta. A ver, es esta. Citar información, pero sí, es esta. Vale, copiamos la URL y la pegamos aquí. ¿Vale? Y guardamos los cambios. La parte del formulario ya estaría. Ahora vamos a hacer la página donde vamos a mostrar la información personalizada. Vale, voy a insertar un contenedor, ¿vale? Y yo voy a mostrar la información con el widget de editor de texto y las etiquetas dinámicas. Bueno, antes voy a cambiar el color un poco porque... Vale. Entonces, nos venimos al contenido, etiquetas dinámicas y nos vamos a ir a información de usuario. Clicamos aquí y en el campo le vamos a decir metadatos de usuario. Perdón, a ver. Y aquí para definirle la clave meta, ¿vale? Deberemos ir al código PHP que os he dejado en el tutorial de cómo crear los campos personalizados. ¿Vale? El código lo tenemos aquí, ¿vale? Esto sería un campo, otro campo y el tercer campo, ¿vale? Que sería este. Entonces, para la clave meta, nos venimos aquí al ID y copiamos el valor del ID. Y nos venimos aquí y pegamos la clave meta. Y nos muestra el valor que le hemos definido para este usuario, ¿vale? Es decir, si yo me voy ahora al perfil de usuario de administrador, vale, este no es el administrador, me voy aquí, vale, y si comprobamos, vale, vemos que esta es la información que le hemos definido en este campo, y aquí ya nos la muestra. Entonces, si queremos escribir algún comentario antes o después de la meta, nos venimos aquí al avanzado y le escribimos, por ejemplo, datos del primer campo. ¿Vale? Y aquí nos muestra el comentario y el valor de la meta. Si yo quiero mostrar el resto de campos, pues voy a duplicar. A ver, aquí le voy a cambiar esto, la dirección. Vale. Y lo que deberíamos hacer es modificar la meta, ¿vale? Que si nos vamos al código, por ejemplo, este es mi campo 2 y este sería el ID de la meta. Copiamos, venimos aquí y lo pegamos. ¿Vale? Y en el avanzado, pues vamos a decir datos del segundo campo. A ver. Ah,
Vale, y como yo tengo un 3-0, pues bueno, voy a duplicar otra vez. Y aquí voy a modificar la meta y ya está, ¿vale? Sería así. Y ya está. Actualizamos. Si ahora compruebo la página, veremos aquí que nos muestra los valores de las metas, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, me voy al perfil de usuario con el que estamos logueados y aquí le defino otra cosa, ¿vale? Datos para el administrador de esta web, ¿vale? Si yo actualizo y me vengo aquí y vuelvo a actualizar el valor de la meta del campo 2, ¿vale? Datos para el administrador de esta web. Vale, entonces, ahora si me logueo con otro usuario, ¿vale? Antes voy a venir aquí, todos los usuarios, me vengo a Pepe, ¿vale? Comprobamos, ¿veis? Aquí tiene otra información diferente al usuario administrador, ¿vale? Y aquí voy a copiar la contraseña. ¿Vale? Y voy a guardar los datos. Si ahora me vengo aquí, ¿vale? Me deslogueo, ¿vale? Y ahora hago un login. ¿Vale? Me voy al formulario, le digo Pepe, contraseña y accedo, ¿vale? Ahí vemos cómo nos muestra la información que hemos definido para este usuario. Y de igual forma, si la editamos, por ejemplo, voy a borrar este párrafo y le digo la que hace, actualizo, me vengo aquí y aquí veremos cómo el valor del campo 2 se ha modificado. ¿Vale? Lo dicho, antes de llevar a cabo este tutorial, veros el tutorial sobre cómo crear los campos personalizados y también comentaros que este tutorial también lo voy a hacer para mostrar los datos personalizados con Bricks. ¿Vale? Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, recuerda darle un like, suscribirte al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Dudas y preguntas en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.